¡Sale, Colochi, sale! Mambo Multimedia. Global Service Express. Tranquilidad. Entregas seguras en tiempo récord. Seguimos construyendo la nueva Santa Ana que todos merecemos. Casa con nuestra gente, pero lastimosamente comenzamos perdiendo el partido luego que nos cae el segundo gol y creo que pues no supimos enmendar los errores y nada, hay que seguir trabajando. No, la verdad que creo que nos toca con Limeño, creo que la idea de nosotros es aprovechar en casa nuestro partido, que creo que es el miércoles. Creo que la idea de nosotros es sacar la ventaja mayor posible para ir a hacer un buen partido allá en la casa de ellos. Lastimosamente nosotros no pudimos clasificar en una mejor posición, pero el fútbol es así. Hay veces no es precisamente clasificar en los primeros lugares para pasar de ronda. Creo que nosotros tenemos en la mente eso y hay que trabajar esos pocos días para hacer un buen partido acá en nuestra casa, que sabemos que estamos en deuda con nuestra afición. ¿Quién será el favorito en esa serie? No, la verdad que creo que si nosotros vemos, creo que para todos creo que Limeño puede ser favorito. Creo que al principio del torneo nadie daba nada por Platense. Creo que la mayoría lo hacía por descendido, pero el fútbol es así. El fútbol da es de resultados y es así como lo hemos demostrado durante el torneo y esperemos ponerlo en manifiesto en estos cuartos de final. Como ejemplo, en una etapa decisiva, una etapa importante también como equipo, ¿llegan motivados, llegan al día en cuanto al pago? No, claro, creo que la motivación de nosotros es jugar cuartos de final, que creo que todos los futbolistas, todos los equipos, creo que es estar ahí metidos en la fiesta grande, de a poquito, vamos paso a paso y esperemos de que estos cuartos de final los enfrentemos de la mejor manera y podamos dar la sorpresa como lo hemos dado durante todo el torneo. ¿Están al día con el pago? No, la verdad que siempre hay atrasos en un equipo, pero creo que pasen todos. Wilmer, tu mensaje a la afición, varios partidos consecutivos, la afición también resiente un poco, acuérdate de la parte económica, pero hagámosle la invitación para que este próximo miércoles los apoyen acá en casa. No, la verdad que creo que esta gente que nos apoya a nosotros es linda, creo que lo han demostrado durante torneos anteriores, durante este torneo que el equipo ha estado siempre peleando los últimos lugares.
Y nada, creo que estos cuartos de final lo van a poner de manifiesto y que confíen en cada uno de nosotros, que vamos a dar lo mejor de nosotros cada minuto de juego y esperemos darle la alegría que ellos que tanto se merecen. Importante, sabíamos que veníamos a una cancha difícil en la última fecha, ya buscando siempre nuestros objetivos que tenemos claros, ya gracias a Dios cumplimos dos, y ahora ya pensar en Metapán, que va a ser un partido complicado allá de visita. No, tenemos que concentrarnos, la verdad que no podemos terminar sufriendo los partidos cuando estamos solventes, nos ha venido pasando eso, y nada, tenemos que hacer conciencia ya en esta fase, sabemos de que los rivales no regalan nada, acá es de hacer un partido inteligente de visita que nos toca, y nada, corregir en estos dos pocos días que nos quedan para ir a hacer un buen partido allá. Bueno, pues gracias a Dios ahora se nos dio de sumar de 3 puntos y igual veníamos con esa mentalidad de sumar de 3 puntos y bueno, gracias a Dios pues vamos a entrar con una mentalidad ya de cuartos de final de ir a sacar un buen resultado con el equipo que nos toca y bueno, cerrar en casa que es importante. Sí, obviamente va a ser difícil, sabemos que son equipos que pierden y ya termina el torneo, entonces creo que van a dar todo por el todo y nosotros creo que vamos a entrar más ilusionados que nunca de querer hacer bien las cosas y bueno, venir haciéndolas como le hemos venido haciendo. ¿Llegan confiados o qué debe poder hacer por este campo? No, siempre con la misma mentalidad de trabajar fuerte, de jugar, de ir a hacer un buen partido donde nos toque y bueno, primeramente Dios, podamos ir a sacar un buen resultado y cerrar con nuestra gente que va a ser muy importante en nuestro estadio. ¿Qué te parece el público? ¿Los ha venido a apoyar? Es un público muy fiel al equipo y hoy que andan en buenas posiciones, sin duda alguna. ¿El llamado para que este próximo partido también esté presente? Sí, el público siempre, donde quiera que vayamos, siempre van. Ellos son fieles al equipo. Y bueno, creo que es importante el apoyo de ellos siempre, de visita y de local. Y bueno, esperamos que el día que nos toque jugar pues nos acompañen y en casa también, que el estadio esté lleno y que primeramente Dios pues podamos pasar de esa fase. Gracias.